Para nadie es un secreto que en algunos de los rincones de nuestras casas se acumula cierta humedad. Pues bien, en el día de hoy el tip es supremamente interesante y práctico porque vamos a aprender a hacer deshumidificadores caseros de una manera muy fácil. Para eso necesitamos un pocillo de arroz blanco, un pocillo de sal, un cautín y un molde plástico con tapa. Procedemos de la siguiente manera. Ponemos a calentar previamente nuestro cautín. Tapamos el molde y cuando esté bien caliente empezamos a hacer presión sobre la tapa haciendo pequeños hoyitos. Vamos a llenar la tapa de muchos hoyitos. Esto te tomará solo unos cuantos minutos. Esto ya está prácticamente listo. Reposamos de manera segura nuestro cautín, desconectamos y como se pueden dar cuenta, toda la tapa quedó cubierta de hoyitos. Lo que viene a continuación es muy fácil. Vamos a colocar dentro del molde un pocillo, la misma medida que vamos a tener de arroz. La vamos a tener de sal, es decir, pusimos un pocillo de arroz, vamos a poner un pocillo de sal. Luego lo revolvemos, que quede muy bien mezclado nuestros dos ingredientes. Como se dan cuenta, es muy fácil, es totalmente efectivo. Yo los tengo en mi casa, se los puedo recomendar. Y cuando ya nos demos cuenta que la mezcla es totalmente uniforme, que nos quedó muy bien hecha, sencillo. Tapamos el molde y lo colocamos en los sitios donde sepamos que se está atrapando la humedad. Puede ser en las alacenas de la cocina, puede ser en nuestros closets o pueden ser también en las mansardas donde se acumula bastante moho y bastante humedad. Esto con el tiempo irá sudando, irá atrapando lo que se forma con la humedad, que es una especie de hongo, y ustedes lo pueden cambiar cada vez que lo vayan a revisar y lo vean totalmente humedecido. Simplemente se desocupa el recipiente, se hace nuevamente la mezcla y así tendremos un deshumidificador casero práctico y muy fácil de hacer. Así como estos trucos, puedes encontrar mucho más en Muy Femenino.